to turn back. Celebrar un año más de fundación según decreto ministerial. Fecha relacionada con el nacimiento de nuestro patrono, Modesto Peñarer, el día 30 de enero. Nuestra institución tuvo varios nombres antes de tener el actual, como son Escuela Central, Escuela Superior Sarmiento, Escuela Antonio José de Sucre. Más tarde cambia por el Federico González Suárez, por el periodo de un año, volviéndose a llamar nuevamente Antonio José de Sucre. En 1943, por disposiciones ministeriales, cambia el nombre de Modesto a Aurelio Peñarrera, el cual se mantiene hasta la presente fecha. El homenaje al ilustre cotacacheño que nació el 30 de enero de 1821 en la ciudad de Cotacachi, perteneció a una familia muy notable de este lugar. Sus estudios primarios los realizó en la escuela de la ciudad. Sus estudios secundarios lo terminó en la ciudad de Quito, para luego graduarse de abogado en la Universidad Central del Ecuador. El doctor Peñarrera desde su juventud se distinguió por su talento y deseo permanente de superación a través del estudio. Además se destacó en el campo político de la jurisprudencia, desempeñándose cargos muy importantes como profesor del Colegio Mejía y de la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Gobierno durante la presidencia de Leonidas Plaza, senador y diputado de la provincia de Imbabura y Pichincha. En 1861 fue concejal del ilustre municipio de Cotacachi, para luego en 1862 y 1864 ser vicepresidente del mismo, donde por su magnífica gestión consiguió una pequeña imprenta para su municipalidad. En 1895, conjuntamente con Manuel J. Calle, fundó el periódico El Correo Nacional. En vista de su verdadera grandeza y mayor servicio al pueblo de Cotacachi, el 5 de febrero de 1915, mediante una ordenanza municipal, se acuerda cambiar el nombre de una de las calles de la ciudad por la Modesto Peñarrera, y así también colocar un retrato de la Galería de los Hombres Ilustres del Cantón Cotacachi. Asimismo se designa su nombre a una parroquia de la zona de Intac. Además se levanta un monumento en la entrada principal del ilustre municipio de Cotacachi, el cual se conserva vigilante el progreso y avance de su tierra natal. Infraestructura de la Escuela Modesto Peñarrera. Nuestra institución educativa cuenta con una infraestructura que brinda las comodidades necesarias para el buen desenvolvimiento académico, acorde a las necesidades educativas de la actualidad. En nuestra institución contamos con diferentes instalaciones para las diferentes actividades pedagógicas,
deportivas, culturales, artísticas y tecnológicas. Contamos con un teatro con capacidad para 500 personas, en donde se realizan diferentes eventos como talleres, capacitaciones, presentaciones artísticas y actos formales. El Teatro 13 de Abril fue inaugurado el 4 de julio de 1984. Dentro de las instalaciones con las que dispone nuestra escuela, tenemos un laboratorio de computación que sirve también como sala de audiovisuales, equipado con 20 computadoras. Además, se trabaja con el proyecto Maleta Digital de la Fundación Movistar Pro Futuro, que cuenta con 48 tablets, la cual ha dado un giro a la forma de dar clases tomando en cuenta los avances en la tecnología en el campo educativo. Disponemos de 29 aulas para albergar a los 872 estudiantes en los diferentes subniveles que oferta nuestra escuela, divididos en educación inicial, subnivel preparatoria, subnivel elemental, subnivel medio y subnivel superior. Aula de nivelación y aceleración pedagógica. Contamos con 2 canchas de uso múltiple, una para fútbol y otra para básquet e indoor fútbol, juegos infantiles, áreas verdes y proyecto Tini, un bar tipo 2. Identidad institucional. Les presentamos la misión y visión de nuestra escuela. Nuestra institución educativa brinda una educación integral, de calidad y calidez, a través del conocimiento científico y tecnológico, que sin distingo de etnia, cultura y religión, respeta las diferencias individuales y necesidades educativas especiales. Para practicar los valores de trabajo, honestidad, solidaridad, puntualidad y afectividad humana, que consiste el cuidado y protección del medio ambiente, a la normativa de cuidado de salud individual y colectiva, a la prevención de riesgos, con la corresponsabilidad de la comunidad educativa. Nos permite desarrollar metodologías y técnicas didácticas para formar talentos críticos, creativos, reflexivos y emprendedores, capaces de desenvolverse ante los retos que exige la nueva sociedad. Nuestra institución educativa durante los próximos 4 años será líder como referente de la educación del Cantón Cotacachi, con una propuesta educativa de acuerdo con las innovaciones pedagógicas, científicas y tecnológicas, partiendo de una sólida formación académica mediante la cual el ser humano se convierte en una persona integral con felicidad, criticidad, reflexivos, participativos, cooperativos, creativos, emprendedores con elevado autoestima. Para llevar a la práctica valores éticos, morales y cívicos, que servirán para afrontar nuevos desafíos personales de formación escolar y social en un ambiente participativo, demostrando el respeto a la identidad pluricultural y en la naturaleza. Himno de la Escuela Modesto Peña Herrera. El himno de nuestra institución fue escrita por el profesor Laureano Gómez, exdirector del establecimiento. La música fue compuesta por el profesor José Moreno, exdocente del plantel. Thank you.
Organización administrativa. En la parte administrativa contamos con dirección a cargo del magíster Carlos Buchel. En la subdirección se encuentra el magíster Carlos Alta. Inspección general a cargo del licenciado Darío Ceballos. Departamento de Consejería Estudiantil, la licenciada Rosario Lara. Y apoyo pedagógico a cargo de la licenciada Valeria Mateus. En nuestro establecimiento se encuentran matriculados 870 estudiantes en los diferentes subniveles, distribuidos en 29 aulas, con 40 docentes altamente capacitados para afrontar los nuevos retos en el campo educativo.